¡Ey, ey, ey! Buenas filtraciones. chicos, ¿cómo estáis? Hoy estamos en un nuevo vídeo, Lo estamos con sé. Ismael. ¡Ey! También sé que Y hoy los estamos en inmortales se la querrán quinta vengar por la muerte del misión de hermano modo y por lo campaña que llamada acaba de pasar. Hipocentro. Bueno, está... Espera, Ismael, Jane me, dijo que me. tendremos ¡Oh, que que ir sí! al lugar donde Taylor realizó su última Vale, operación. ya. Yo creo que... El Espera, antiguo espera. Vamos a ver edificio qué... de Coliseum. Vamos, primero vamos a Y ver qué bien está epicentro haciendo del el trabajo este desastre hombre. original. ¿Quién es ese tío? Este, no, este trabajo no está pagado. Este es Jimmy. Está Jimmy. haciendo bien el trabajo, ¿no? Me han contado. Sí, tío. Sí, no, no me friega siempre por el mismo circulito, ¿sabes? Está así dando Sí, vueltas. sí. Vale, pues venga. No lo creo. Me parece una trampa. Las imágenes son falsas, estoy seguro. Ojalá tuviera razón. Pero esto no es solo los hechos de la Estación Negra. Kane, cuéntele lo que me dijo. Las filtraciones se propagan como un cáncer y debilitan las operaciones del Acuerdo Winslow. Conocen nuestros puntos flacos y mandan tropas en regiones inestables. Afrontémoslo. Taylor es un traidor. Seguimos los pasos de su última operación conocida. La alarma bajo las instalaciones de Colesens. Tal vez algo allí nos ayude a entender sus razones. No olvidemos a los inmortales. Le hemos pegado un tiro en la cabeza a uno. Y lisiado a otro. Habrá venganza. El equipo de Taylor respondió a una señal de alerta, a kilómetro y medio de las antiguas instalaciones de Colesens. Tengo toda la información y los planos disponibles. Lo que hay ahí abajo no está en los mapas. La mayoría de la estructura desapareció con el desastre. Lo mejor es que descendamos por el silo central. Gracias, Kane. Muy útil. Seguimos los pasos de Taylor y quizá encontremos algo ahí abajo que nos dé respuestas. El dron de apoyo confirma varias señales. Arriba. Los inmortales. Seguramente ya estén dentro. No me diga. Acabamos de ver que llegaban refuerzos. Va a ser complicado no hacer ruido. Varias rutas de aproximación. Vale. Va. Hay que dispersarse. Bueno, sígueme, que yo creo que es por aquí. No me haga mucho caso, no me haga mucho caso. Uy, yo... Ah, no, 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 el que tiene esta arma soy yo. No, coño, tengo el arma amarilla o... Azul, yo tengo azul como el... Ah, no, es que yo lo veía de amarilla, tío. Ah, pues no, yo la veía como espero mi personaje. Dispare. Hay gente, ¿vale, Isma? No sé, ¿habrá algo por aquí? Ya tendremos que buscar por aquí. Bueno, no hay nada. ¿Pasamos desapercibidos o disparamos? Pasemos desapercibidos, de momento. Mira, ahí hay uno. ¿Me sigues? No, yo, bueno, no sé. Vale, vale. Va. Voy a tener que disparar ya, Espera, no, no, no. Espera, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Espera. Nos han visto ya. ¿Nos han visto? Eso parece. Yo creo que a mí no. ¿A mí? ¿O a mí? Yo me estoy liando a tiros. ¿Se han puesto a gritar? Sí, 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 sí. Sí, sí nos han visto, tío. Uf, qué susto. Vale, si encuentras... ¿Te has ido por aquella zona de allí? Sí, pero no he visto nada, ¿eh? Vale, si encuentras algo, dímelo. Claro, claro. Yo por aquí vengo y no, por aquí de momento no. Aquí hay demasiada gente, ¿no? Es que tengo la sensación de que muero muy rápido, tío. No puedo subir. Igual aquí la R2 esta no mata de... Vale, ¿qué ha pasado? No sé. El RPG. Eso debía de ser chatarra. ¿Cómo si vale, ah, vale, vale. Vale, lo estás viendo, ¿no? Hostia, sí. Lanzagranadas, lanzagranadas. No, 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 no. Primero hay que disparar en la zona esa. A la zona esa, a la zona. A, y ahora. Y ahora cuando ponga eso, yo creo que hay que darle. Eso es. Esto. Y ahora cuando ponen otra vez esa cosa, hay que darle. Y cuando ya. Vale.
Vale, ahora. ¿Y ahora qué? Y ahora hay que petarle. Ya no tomo, se repite. Vale, pues otra vez. Armas pequeñas, vale, ya le queda una, yo creo. Vale, ah, vale, vale, vale. No, me ha matado, tío. Me cubro aquí, ¿vale? Ahora sí puedes venir a revivirme. Vale, le pete. Le pete. Ven, ven, ven. Ven si puedes, más. Vale. Vale. Gracias. Vamos. Vale, por aquí habrá algo. ¿Has visto algo por ahí? No, no he visto. He ganado un trofeo, cargado y más, vale. Pasamos. No, yo no he pasado. Mirando. Vale, cuando estés aquí le doy. No, no, espera, espera. Esto no me lo pierdo, ¿sabes qué? No. Hoy todos son sorpresas. Muy raro que por aquí no hubiera nada. Vale, pues ya voy, espera. Vale, bajamos, Estamos bajando el Hendrich y yo. Vale. Uy, se luce todo de repente, tío. Vale, yo vengo por aquí. Aquí he visto yo algún coleccionable o algo, tío. ¿Dónde? Me ha aparecido algo aquí. Ah, no, no, vale, es la caja esa. Vale, vale. Aquí tengo un coleccionable. ¿Ahí? Sí. Vale, a ver. Vale, pues lo voy a coger. Voy a coger. Pero aquí. Vale. Bien, 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 bien. Vale, hay que ir para el otro lado, ¿no? Sí, hay que ir para allá. Encontraré una entrada. Vale. Aquí se abre. Me tumba por si acaso. Claro, tío. Vale, por aquí. Los cuerpos llevan aquí unos días. Nada, nada. Debía de ser antes de la no hay nada. ¿Nos tiramos? Es cosa de Taylor, no vale. Me cambié el arma. ¿Qué dices? No, igual había que esperar, ¿sabes? Ah, bueno. A que esto me hiciera algo. Perfecto. Sinceramente, sabe que esa pregunta es absurda. Claro que es cosa de Taylor. La CIA los envió aquí porque esos matones estaban merodeando. Perfecto, ya está. Perdóneme, Kane. Tírate, tírate, tírate. Tírate, tírate. Tírate, tírate. No, no, no. Antes de que se tire él. ¿Esto qué es? Hay, vale, hay que coger esto. Pues. Lo tengo, vale. Cargando datos. Lo hice yo, lo hice yo. ¿Algo útil? Los asaltantes no se toparon con esto. Y lo tiro. Tenían el chivatazo del CDP. Vale, ¿qué hay que hacer, tío? A ver, saca la mochilita. Bueno, la mochilita, ¿sabes? Activando dron de reconocimiento. Mochila. Mensaje recibido. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Una luciérnaga? Vale. Vale. Parece que aquí está cristal o algo de eso, ¿no? Sí. Igual hay que seguir al dron. No sé. Toma. No me haga mucho caso. Ah, vale. No me deja, tío. Ya, porque dices, primero va, mirando al abismo. Vamos. ¿Cómo la, tío? No se aleje del saliente. Hay mucha altura. Vale. Yo iré delante. Tú irás a... Ah, bueno, pues si tú tienes que ir delante, pues venga. Y ya ves que sé tanta altura, ¿sabes? Joder, ¿qué me ha tirado? Pues si nada, ¿sabes? Nosotros, porque podemos. Sigue creyendo que son un montaje. Vale, por aquí. No veo nada. ¿Habrá algo por aquí? No me lo imagino haciendo algo así. Y menos cortándolos de esa manera. Entonces hay que seguir. Cuidado, 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 se están cayendo. Aquí. No, este cubo que brillaba, sigue, ¿no? Sigue sin explicar lo de Hall, Maretti. Vale, estamos aquí abajo, Ángel. ¿Por qué consentirían algo así? Sí. Llegaremos al fondo de esto. De una forma u otra. Vale. Y verás cómo me cae a mí algo en la cabeza. Soy el chico que le cae las cosas en la cabeza, tío. Vale, yo iba más retrasado porque estoy mirando. Sí, no me puedo. Tío, me caigo. Mierda. Los inmortales nos sacan ventaja. Ahí se sube por ahí. Ángel, te necesitamos. Creo que es hora de que nos presentemos. Vale. Yo voy a entrar por aquí. Vale. Dispare usted. Ey, hay un guardián de esos, nos ha visto ya. Va, va. A ver, le hago con la habilidad esta. Vale. Joder, tío, los guardianes estos, los cojones, tío. Bueno, no sé, ya todos los soldados creo que ya no quedan. Bueno, sí queda alguno. Rojísimo, un toque, muero, muero, muero. Me agacho, vale, estoy agachado. Vale, le estoy distrayendo. Vale. No me da. Tío, si es que tendría que morir. Mira, ya vale. Está muerto.
Le pegué todo el cargo en la cabeza. Yo no estaba haciendo lo de la habilidad, tío. Era otro. ¿Ese es otro? Sí, lo estoy pegando en la cabeza. Estoy haciendo la habilidad. Vale, yo me muevo para acá. No sé, aquí tendrá que haber algo, supongo. Es que no sé qué hace la habilidad de... A los tochos estos, tío. Vale, ya está. Vale, bueno, vamos a mirar por aquí, a ver si hay algo. No mires nada porque hay gente. Ah, ¿cómo quedan? Sí. Joder, que sí quedan. O por ahí. Cuidado. Vale, ya no quedan. No hay nada, ¿no? No sé. A ver, es que esto es muy grande. Vale. ¿Nos quiere meter en una puta madriguera, qué? Vale. Quiero lo mismo que usted, Hendrix. ¿Cómo estás? Por una puerta, tío. Ah, vale, que tú has avanzado, ¿sabes? Yo buscando. Tú has avanzado. ¿Estás? Vale, perfecto. Nada. Vale. Aquí. No se puede entrar. A mí no me hace el eso salto porque no sé qué núcleo tengo. Yo que sé, sea por eso. A mí tampoco, tío. Uy. ¡Ala! Uf, casi me suicido, chaval. No veía. Aquí no se puede ir. Vale. Está cayendo a trozos este chaval. Vale, aquí no. Bueno. No, aquí no, hay que irse para adelante. Bueno. Vale, yo voy por aquí, ¿vale? Vale. Vale, están ahí abajo, ¿eh? No, abajo hay, pero están. Están como construyendo, tío, haciendo. Bajamos o qué. Están intentando salir. ¿A qué se debe aquí está. De los robots? Quizás bueno, sea una saltar. Sobrecarga de energía. Esa energía. Uy, no, qué miedito, ¿no? Esto ya, está empezando a yuyete esto ya, ¿eh? Tú, pero mira, es que... Son de estos extraños, tío. Vale. Yo no digo nada y lo digo todo, y me está empezando a yuyete. Vale. Aquí no hay nada. Vale, hay que entrar, vale. Aquí. ¿No? ¡Eh! ¡Uy! Vale, no se puede hacer nada. Madre mía. Puede que haya alguien conectado a los sistemas del edificio. La cosa se va poniendo oscura, Isma, ¿eh? Esto va a la oscuridad. Sí, va a menos o más. Los sistemas. La verdad es que no tenemos ni idea de qué hay ahí abajo. Vale, ¿dónde vamos? Ah, vale, se ha vuelto loco. El dron de reconocimiento indica que vinieron de aquí. ¿Alguien quiere apostar 100 pavos a que encontramos algo muy malo aquí abajo? Sí. ¿No? Y 200. ¿Qué coño? Isma, aquí hay un condicionable, creo, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Dónde? Por aquí, creo. Me ha parecido verlo. ¿Está por aquí? ¿Lo ves? ¿No lo ves por aquí? Ahora mira. Ah, sí, mira aquí. ¿Dónde? Aquí. Vale. Me están disparando. ¡Uy! No salgas por la puerta, madre mía. Vale, vienes por aquí. Sal de golpe. Sí, no me empuje, bro. Vale, se ha muerto. Vale, poquito a poquito, porque si no. No, pero ven. ¿Qué haces ahí tumbado? Ah, tío, va flanqueando. Aquel. Vale, ya. Y queda. Perfecto. No sé si habrá alguno. Yo no creo que haya nada más aquí. No lo sé. Estoy triangulando una fuente, pero aún sin resultados. Está apuntando al suelo, aunque si el suelo se abre en plan gira o algo así. Esto tiene pinta. Bueno, yo creo que todo. Ah, no. Bien, mira. Envío el dron de reconocimiento. ¿Puedo bajar? Vale. Veamos si esta madriguera es muy profunda. Hay poca luz. La sala de luz, ¿no? ¿Esa? Sí. Mejorada. Entendido. Ay, me caí abajo. No, madre mía. Rápido. Es que pienso que me caigo y me voy a caer. Tío. No va a esperarnos. Vale. Yo voy a donde. ¡No! Uf. Si no mueres aquí saltando. Ya, pero que casi me caigo, tío. Vale, pues ya estoy aquí. Kane, vale. He quitado ya la visión. ¿Algún hemos perdido la señal. Negativo. Los planos terminan en el nivel del silo. Sin el dron, vamos a ciegas. Vale, ahora vengo por aquí. No veo nada, tío. Sigan avanzando. Las coordenadas del GPS sitúan la alarma ahí delante. Voy a reabastecerme. Vale. ¿Dónde está el hombre este, tío? Vamos. Vamos lento, vamos. Igual tenemos que esperar a que abras tú o algo, ¿sabes? ¿Puede ser? Fue bonito mientras duró. Esta, ¿no? Esperen, déjenme mirar mejor. Pero hay otra no hay. ¿La reconoces?
La denominación indica que es un proyecto confidencial de la CIA. Vale. Si esto ya estaba aquí cuando sucedió el desastre, no pudieron mandar a un equipo de limpieza. Pum. 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 Creo que alguien quiere ocultar algo. El rastro de sangre va por aquí. Vale. Se le abre a su paso, tío. Yo no puedo abrirlo, ¿sabes? Es... me da increíble eso. Ah, tío, porque igual tenemos que seguirle a él. Ya, tío, pero no sé. Vale. A los Resident Evil, ¿no? Esto. ¿Qué uy. Está pasando aquí, Kane? Isma. ¿Qué? 5 euros a que estos se acaban levantando. Bueno, no sé, pero seguramente. Nos han cerrado, pues seguramente. ¿Qué coño? ¡Mira, mira! Mira, no sé, solo uno. Solo uno. No, pero esa, no, eso seguro que le despierta o algo de eso. Esa, no, no, eso cree ni su madre. ¿Cómo? Que corren a por ti, ¿los ves? ¿En serio? ¿No los has visto? No, o sea, no les he dejado. Vale, ya no sé. ¿Que no? Mira, 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 no les ves. A ver, a ver. Hostia, es verdad. ¡Uy! Pero son, son blanditos, ¿no? Sí, bueno. Me vas. ¡Toma! Vale, no le he dado. Vale, vale, ya busco. Está, igual son como zombies que se están levantando. Yo busco, vale. Uy, mira, mira, mira. Tú, me está siguiendo uno y no me has dicho nada, cabrón. Y a mí también me está siguiendo. Pero me has dado un puñetazo, tío. Ya. O no. Vale, tú estás por ahí. Yo no he visto ningún coleccionable, ¿eh? Estoy aquí arriba, a ver si no, por aquí hay. Ahí. ¿Qué problema tienen estos robots, Kane? Nunca he visto algo parecido. No están programados para esos movimientos. Parece que ignoran sus parámetros predefinidos. Bien. Según el GPS, el origen de la señal está al otro lado. Por aquí no hay nada. ¿Isma, aquí, por aquí? No, 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 no hay nada. Bajamos. Vale. Pírate el panel. Vale, espera, 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 espera. Vale, no hay, no hay nada, ¿no? Le doy. Prisa. Vale, vale. Tenemos que entrar. Perfecto. Joder. Hendrix, compruebe los paneles de control. Igual puedo extraer algo de los discos locales. Vale, Kane. Ya está. Esto no me cuadra. No se hacían pruebas de IND en humanos cuando sucedió el accidente. Oficialmente no. No creo que estos fueran voluntarios. Están todos conectados a un servidor central. ¿Jay Young? ¿No era el objetivo? Esto no tiene sentido. Si está muerto, ¿por qué nos encontramos a varios agentes de la CIA a los que parece que ha matado él? Denos un minuto, Kane. La CIA nos llama. Nos asigna un contacto desconocido. ¿Y encontramos una base de operaciones de la CIA? ¿Lo ve normal? Hendrix, ¿qué insinúa? Aún no lo sé. Pero preste mucha atención. Sobre todo a Kane. Muy bien. ¿Todo bien, Hendrix? Sí, Kane, todo bien. Vale. Hay actividad en la red en una sala unos pisos más abajo. ¿Eh? No puede ser casualidad. Vale. Vamos. Vamos, vamos. Aquí yo no... Mira, 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 aquí ya hay algo, mira. ¿Dónde? ¿Lo ves? Aquí, mira. ¿Dónde estás? Entendido. Aquí, lo acabo de coger yo. Vale, vale, perfecto. Vale, vamos para acá. Ya aquí ya no creo que haya más. Hostia, no veo nada. Hay que activar la visión. Ya para arriba, sí. Detecto radiaciones ahí dentro. ¡Uy, qué miedo! Hostia tú, mira, se pisela. ¡Uy, qué miedo! Con una bengala y todo, ¿sabes? Igual no salen bichos de aquí o algo, ¿sabes? Ayúdeme a subir. Quizá pueda abrir la puerta. Va a subir para arriba. Tuyo. No, es que no sé qué hay que hacer, ¿verdad? Yo. Vale.
Tío, le ayudas a subir. Perfecto. Y ahora, pues nos tendría que abrir la puerta. Porque no llegamos, no va a ser. Ha abierto la puerta, Hendrix. Venga, esa munición la voy a coger. Yo también. Perfecto. Vale, no Isma, vale. Espera. Tú por la izquierda y yo derecha. Sí, ¿por qué no? Vale. Aquí hay más sujetos de prueba. Tío, es que nos han quitado la visión. Salen del agua. Uy. Tú, que más cerra la puerta. Igual. Ángel, que me has separado. Ángel. Uy, igual vienen corriendo, ¿sabes? Y salen del agua. Tú, pero que igual tengo alguno detrás, ¿no? Madre mía, tú, chaval. ¿No te da miedo esto, tío? Da un poquito de. Un poco, tío. Un poquito de cosa. Es que mira, además lucen, tío, y les da todo el miedo, de verdad. Sí, tío. ¡Ala, cuestión! ¡Ala, cuestión! Pero no salga hace golpe. No, o sea, ha tenido que salir porque si no. Moría. Vale, ¿ya está? ¿Algún coleccionable por ahí? ¿Has pillado? No, aquí hay una puerta. Si lo he hecho para ver si cogíamos algo. No. Vale, pues yo tampoco he visto nada. Vale, espera. ¿Otra vez? Okay, no sé, estoy mirando. Uy. Isma, mira, ven aquí. ¿Dónde está? Aquí. Vale. Hostia, este no se veía, Pues igual. Vale, no hay nada más, vale. Aquí hay muchos robots, Kane. Vale, por aquí ya, tío. Uy, ten cuidado que igual se abren las puertas. Sí, ahora, sí, ¿sabes? Igual saben, ¿sabes? mira. Madre mía. No. Tú, detrás. Uf. Vale. Lárguese de ahí, ¿sabes? Tiene una salida justo delante. No, pero no corras, no sabes. Mira cómo corre. Cubre tú ese lado, ¿vale? Yo cubro este. Vale. Pero es que se van abriendo poco a poco. A ver, un momento que nos salgan, supongo, vale, ya no, a mí no me salen ya. A mí tampoco. Vale, pues vamos, tiramos. Si encuentras algo, ya sabes. Vale, aquí unos cuantos, pero estos no se abren ya. Vale. ¿Algo? No. ¿Tú bajas la visión? No, yo sí se ve. Sí se ve un poco oscuro, tío. Pero se ve perfectamente. Vale, por aquí nada. Yo voy por el otro lado, ¿vale? Vale. Bueno, por el medio. Nada. No hay nada, no hay nada. Nada, armas. Nada. No. ¿Le damos? Le damos. ¡Troleo! En verdad no me puedo mover, ¿sabes? ¿No puedes? No. ¿Y ahora? No, espera. Ah, pues voy a poner que te está troleando. Vale, tenemos que salir por detrás, ¿vale? Por donde estás tú. Tengo a Díaz por un canal cerrado. ¿Vale? Bueno, vale. Oh no, está conectado a los servidores. Su IND funciona como conducto de toda la información. No sale. Ha estado guiando a los robots. Uy, mira, ves, ahí hay un robot allí, ¿lo ves? ¿Dónde? Al fondo allí, ¿no ves? Sí, encima, ¿no? Escúcheme, tenemos que detenerlo. Eso de que solo haya uno, no me lo creo. Yo he visto más, por el suelo, me parece. Está transfiriendo toda la información de los servidores al enemigo. Tenemos que ya o no. Uy. Ya está, vale, ya está. Pues yo derecha y tú izquierda. Vale, sí. Lo que pasó con usted y los demás. Vale. Tú, esta placa me dice que me da miedo, Vale. Dispuesto a morir por la verdad. Pues no sé, tú mata. Uf. Hola. Tú, ¿cuánto estás dejado por aquí por medio? No, que yo no estaba al medio, yo estaba por la izquierda. No, ya, o sea, pero derecha, perdón. Hola, ¿qué dices? ¿Nos han tumbado a la vez? Sí, flipas. Bueno, chavales, cortamos esto y ahora volvemos hasta ahora. Madre mía, chaval. Lo que pasó con usted y los demás tiene que acabar con esto. Estoy. ¿Estos son de los duros o de los blandos? Porque a mí me ha costado matar a uno. Son duros, yo creo. No, son malditos, son un poco. El único modo de desconectar a Díaz del servidor, vale, es destruyendo el núcleo que hay encima de él. O sea, hay que destruir el núcleo, vale. Sí. Hay pilares aquí, estos pilares. Supongo. Chao. ¿Quién me está disparando? Tú. Pues muere. Hostia, estoy rojo. No, tío, me vuelve a tumbar. Si puedes, estaría bien. Haz un poco aquí, que no sé lo que haces aquí.
la verdad. Han caído del cielo. Este, Isma. No puedo, ¿qué? Hay que ir para aquí. Vale. Vale, fuera. No, otra más o ya está. No, espera. Suena. Tú, que me estás disparando, tío. Aquí. ¡Wop! ¡Hala! Yo no puedo. No sé, si lo he hecho yo, tú supongo que no puedes hacerlo. ¿Qué haces ahí arriba, mono? ¡Hala! Estás desconectando una piña. Desconectando el tubo. No. ¡Pum! Vale. Ah, yo quiero hacerlo. Hay que hacer esto con todas. Hay que disparar, destruirle y luego. Uy, ahí. Vale, 66. Pues no, todas no, 6. 3, 2 más, entonces hay que hacer su. Supongo. ¡Uy, mira! ¡Que estos corren, mira! ¡Ah! Vale, estos corren. Estos son los zombies. ¿Cómo corren? Vale, ¿cuál? A ver, nos tendrá que decir a cuál. Yo quiero hacerlo ahora, ¿vale? Vale. No, tío. Uy, cuidado, cuidado. Tenías uno detrás pegándote, hostias, tío. Toma, tonto. Toma. Vale, ¿cuál? Vale. Esta. Vale, hay que dispararla. Vale, la disparo, a ver. Vale. Yo también estoy disparando. Vale, ahora. Ve dónde te dice. Sí, por aquí era, ¿no? Era por aquí, tío. No me engaña. Detrás. Sí. Subes. Metes la piña. Perfecto. Vale. El objetivo es tallado, Kane, confírmelo. Vale, está allí arriba, Isma. Núcleo central al 33%. Mira, allí. Arriba. ¿Quién es? Hendrich. Sí, pero ahora hay que defenderle. Bueno, eso pone, o sea que venga, a ver si viene gente, pues hay que matar. Igual si viene, ¿sabes? Pues sí, si viene a defender. Vale. Sale la música, fíjate. Sí. Estoy detrás de una caja, tío. Si es que haces glitching hasta en la campaña, cabrón. Vale. Cuidado, no. No me sigue ninguno, ¿vale? Detrás. Me pica el cráneo. Y otro. Vale. Otro por allí. Tuyo. Vale. ¡Uy! ¡Isma! Van a por directamente, no van a por nosotros. No van a por nosotros, se van a por él directamente. Ah, pues puede ser. Bueno, no, ese venía para mí. Ese sí va por ti. Vale, espera. Hay que venir a. Isma, hay que destruir eso. Sí. Hostia, igual me han reventado. Sí. No. No sé si va a poder, Sube. Ah, vale. No, lo viene a por nosotros. Yo voy. Suba a la torre y lance una granada. Vale, ¿vas tú? ¿Lo estás haciendo? Sí. ¡Ya! Yeah. Madre mía, guau, menos mal. Me cargué a todos los que había, bueno, todos los que había. Vale. Ha petado. No podemos perderlo, Hendrix. Debe interactuar y extraer lo que pueda de su IND. Si lo hago, se le achicharrará el cerebro. Lo sé. Me parece que no. Es alguien a quien conozco, con el que he combatido. No puede morir así. Lo siento. Tranquilo, Hendrix. Lo veo. El bosque congelado. ¡Joder! Kane, ¿ha visto eso? ¿El qué? ¿Qué ha visto, Hendrix? ¿Ha visto algo? ¡Hendrix! Taylor está buscando a dos supervivientes del desastre de Colesens. Ya se ha ido de Singapur. ¿Cómo ha conseguido el transporte? Uno no traiciona a su país sin hacer antes nuevos amigos. ¡Mierda! Están viniendo por arriba. Son los inmortales. ¡Uy! Igual tenemos que salir. Ya ves. ¿Por qué viene esto? Esas son las chicas, ¿quién es? Pues la china, supongo, ¿no? ¿Puede ser?
supongo bien. Esa es. Joder, ¿qué más sería más? ¿Qué ojos tiene, chaval? En el Mountain no es lo mismo. Sí, sí. Los hombres ya vienen. ¿Tenemos la ubicación de los pisos francos de la CIA? Sí, señora. Inúndelo. Mis hombres están abajo. ¡Destrúyalo! Uy, está enfadada, tío. Se ha enfadado un poquito. Madre, madre. Pues... o nos morimos dentro o salimos... a toda hostia. Pero a toda hostia, ¿no? Y no sé por dónde, porque eso se está derrumbando, así que... A ver... ¿Nos pondrán un objetivo o tenemos que seguir a este? ¡Uy! Vale. Vale, vamos para adelante. Pues yo voy a correr, no sé, llámame loco. Se han producido varias explosiones en las instalaciones. Tienen que salir de ahí. Ya ha oído. Vámonos cagando. Corre, corre, Isma, corre, corre, tú corre. Sí, sí. Hostia, me ha caído eso, tío. Yo me he matado según corro. Sí, sí, que no se puede, tío. Mira, oh, mira. ¿Y este qué es? Esto es un tocho, ¿no? Yo estoy subiendo, ¿me sigues? Sí. Mierda. A por allí. Detecto la transferencia de Hendrix. Vale, otro este, abajo. Aquí otro. Vale, hay que ir ahí. Vale. Van a cerrar la puerta, espera. No, hay que inundar el laboratorio, ha dicho. ¿Se ha vuelto loca? Hay que esperar a que venga este. Joder, qué pesado es, tío. Como este no va a correr como nosotros. Vale, Isma, ¿te acuerdas que es donde hemos empezado, no? Sí. Que tú ya has sido por eso y ido yo por esto. Hemos hecho el mismo camino de ida. En verdad. De vuelta. Cuidado, aquí hay agua. Un poquito, ¿no? Un poquito de estornudo por aquí, ¿no? Vale. Vale, detrás. Me ha pegado alguien, tío. Detrás, que vienen, que vienen. ¡Uy! Isma, Sí. Te recalando. También vienen por los lados, ¿eh? ¿En serio? Ah, sí. Vale, sí, me refiero. Vale, allí. Pensaba que decías a nuestra derecha y a la izquierda, ¿verdad? Tío, no lo abres. Tonto este, ¿verdad? Vale. Bueno, por allí otra cabecita. Cabecita. Écheme una mano. Ya, vale. Vale. Tengo que echar una mano. Madrecita. Todo agua. ¿Eh? ¿Verdad? Consulte su interfaz, Hendrix. Vale, aquí también hay que disparar. ¡Ah, sí, hostia! Pero si son robots, tío. ¡Qué falsedad! Vale, espera, que estaba. Ah, que hay que ir aquí, tío. Vale, ¿qué hago? Vale, hay que esperar, ¿Tú qué? Aguantamos, ¿qué? Mira, el oxígeno te lo pone ahí. Sí, sí, qué capacidad tiene el cajón. Sí. ¿Qué? ¿Haces algo? Ha puesto un C4, pues. ¡Uy! ¡Hala! Igual esto va solo. Ah, no, lo puedes controlar tú, Lo tienes que controlar tú, de hecho, me parece. No, yo no estoy tocando nada. Digo de girar de esa izquierda. Hostia, me da una hostia. Bueno, eso da igual. Vale, aquí es donde hemos empezado. Vale, subimos hacia arriba. No, vas a subir hacia abajo, gilipollas. Vale, mira, ahí hay uno. Más para arriba. ¡Uy! ¡Dispara eso! ¡Pum! Vale. Explota, tío. Vale, aquí era el tubo. Aquí. Ah, vale. Vale. Yo estoy subiendo hacia arriba, Yo estoy subiendo hacia abajo. ¡Uy! ¡Hala! ¿Qué? ¡Hala! Sí, me han petado las granadas esas, Joder, a mí... también, ¿no? ¿En serio te han matado también? Es D, sí. Madre tela. Tenemos que subir los dos a la vez y ir disparando, venga, vamos. Vale. Subimos... ¡Subes rápido! Prefiero petarla, ¿sabes? Petándola. ¿Pero va cerca mía o...? Algo está fastidiándome la conexión. Tenemos un grave problema. ¿Va cerca mía, Ángel? No sé. Yo estoy petando todas las ganas que veo. Es que se te acercan a ti, ¿sabes? Mis niveles de oxígeno están en estado crítico.
Májate, me queda poco oxígeno. Ya, a mí me han petado. Si tú llegas, está bien. Creo que lo consigo. Espérate. Sí, 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 sí. Sí, sí. Vale, vamos, vamos. Vamos. Vale. Ah, vale, pues más allá de cinemático, o sea que no. Sí, sí, a lo mejor sí. Lo de todo. Bueno, a ver. Vamos, vamos. ¡Op! ¡Madre! ¿Qué la cae encima, por cierto? ¿Una piedra? No sé. ¿Una piedra? No sé. ¿Está bien? Estoy bien. Tío, si es que tienen cara de como lo hacemos todos los días, tío, no pasa nada. Malas noticias. Sí. No, normal. La CIA ha filtrado la ubicación de todos los pisos francos de la CIA en el mundo, incluido este. El dron de apoyo confirma. No, no, le des a mi tine. No, no, no. Sí, yo no puedo. No podemos detenerlos. Tienen que irse de Singapur. Aguante, Kei. Vamos a por usted. Y ya, creo que ya, ¿no? No sé. ¿Tú qué crees, Isma? ¿Crees que ya? Yo creo que no. Pues igual sí. Pues igual sí. Bueno, chavales, esto ha sido todo. Darle a like, suscribiros, comentar y hasta la próxima. Adiós.